Hello. Good evening. Welcome, everyone. Good evening, teacher. Hello. Hello. Good evening, teacher. Welcome. Hello. Good evening, teacher. Good evening. I hope everybody is okay tonight. We are going to start a class. Today is Friday, okay? It's the last day of the week, all right? Well, work day, right? Because we have some people maybe work on Saturdays, right? So for us, it's the last day, right? So allow me to call the attendance. So please, everybody, get ready. I will call your names, but please turn your cameras on, all right? Edwin Salvador Hernandez Marquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Presente, teacher. Oh, yeah, I remember. I'm sorry. Okay, thank you. You may use the chat, Irma, okay? If you are able to do it, please use the chat. Don't worry about opening the microphone, all right? Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Okay. Irving Francisco Peraza Herrera. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Present, teacher. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Silvia Estela. Not yet. Wendy Abigail Ángel Salas. She said something about it. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present, teacher. All right. Okay, people. So now we are going to start a class, you know, by introducing it, and then we have a feedback to do. Okay, so allow me to introduce the class now. Teacher, una consulta. ¿En dónde aparecía lo que vamos a hacer en la plataforma? Usted entra, vaya, ya entró a la plataforma. Sí. En donde dice course, ahí aparecen las cuatro secciones, ¿verdad? Sí. Y ahorita sí. Vamos a ver la plataforma porque tienen que quedar subidas las tareas. Son cuatro tareas hasta este día. Ya lo vamos a ir viendo. Solo voy a introducir la clase y ya nos quedamos trabajando ahí, ¿ok? Ok. All right. Es que le, teacher, es que le he consultado porque a mí todavía me parece lo del curso anterior. No, tiene que entrar al curso número 2. Ahí le tiene que aparecer. O sea que se tiene que salir del todo
y volver a entrar desde el inicio. Volver a ingresar. Uh-huh. Ah, ok. Perfecto. Sí. Y probablemente, bueno, no, en este caso ya está activada su cuenta, entonces le va a aparecer desde ahí. Probable que tenga que ingresar otra vez desde el correo. Okay, people, just let's go to this slide. Today is your video conference number 4, and the topic for tonight is negative statements in the simple present. Okay, we are going to use the auxiliaries to make the negative of the simple present. Negative is used to express habits we don't have, for example, or to express things that we don't do in our daily routine, for example, okay? Activities that are not part of our routine, then we use the simple present negative statement, all right? Negative statements include the answers to a question, okay? Maybe a question from someone requires a negative answer. So we are going to learn how to structure a simple present negative statement, okay? The objective is exactly that, to make negative sentences in present tense. Our agenda for tonight, we have the class objective presentation. We have already done it. And we have a reading activity about responsibilities and work perks. We are gonna talk about money, okay? And we are going to start to work on page 15 in our manuals, okay? Page 15 and hopefully we're gonna get to the 17, all right? Simple present tense, negative statements. We want to check the structure, the grammar structure. Remember that for the third person is different than the other way, all right? When we talk about ourselves, for example, it's totally different when we talk in the third person. All right, we have a dialogue we want to practice. To talk about money, we want to remember how much, how many, okay? In our conversation, we are going to integrate the financial information, personal financial information, right? Talking about money. And also work perks or the benefits we receive in our jobs, okay? According to the law from our country, and also perks that the company just offers, all right? As a part of human resources strategy, all right? So after that, we're gonna talk just a little bit about our daily routines, including all this information, all right? So allow me to start with the feedback, right? Allow me to start with the feedback. Vamos a ir a ver en la plataforma, okay? Empezando con el feedback. Review. Va, ingresan a la plataforma y ahí tenemos las discusiones, tenemos las tareas, los cursos, los videos, todo lo que usamos en la clase, ¿verdad? Y la plataforma es de uso muy personal y a su propio ritmo, ¿verdad? Es usted solito con su máquina, ¿verdad? Entonces, ahí en la plataforma van a encontrar las 4 secciones, el desarrollo completo, ¿verdad? Así. Entonces, acá estoy ya en la plataforma. Y para accesar, es igual como accesaban en el módulo pasado. ¿Ok? Me voy a salir completo para que vean cómo se accesa, ¿ok?
los que están por primera vez, por favor, todos accesando conmigo para que no se pierdan. Porque hoy tienen que dejar subidas sus cuatro tareas y participado en las discusiones, ¿verdad? Entonces, vamos acá, ponemos sign in. Introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿verdad? Puedo entrar por acá, como puedo entrar por acá. Ok. Usted pone su usuario, que es su correo, y luego pone el password. El password la primera vez es genérico, ¿verdad? La primera vez me refiero a que nunca ha tenido plataforma, ¿verdad? Luego le damos sign in. Ok, acá tenemos inglés principiante módulo 2. Le damos ver curso. Aquí están las cuatro secciones que les digo. Miren, sección 1 es la unidad 1 del manual. La sección 2 son temas relacionados a la unidad 2. ¿Cómo va a estar dividido ahí adentro? Ustedes entran por acá, ¿verdad? A este link que está aquí. Acá tenemos. Videoconferencia número 1, ustedes pueden accesar a esa videoconferencia por si faltaron y se quieren poner al día, por si no entendieron algo y quieren chequear nuevamente o para practicar, ¿verdad? Usted mira ahí el video. Luego, después del video, tenemos acá la tarea correspondiente, ¿ok? Y ahí está la tarea número 1, miren, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene duda? Todo bien, teacher. Bueno, entonces, aquí en esta tarea, siempre leamos las instrucciones, ¿verdad? Siempre leamos las instrucciones. Instructions. Multiple choice. Select the correct form of the verb. Acá tenemos la forma correcta de la actividad, ¿verdad? Acordémonos que era el verbo en su forma base. Y un complemento. Entonces, number one, ¿cuál de estas tres es la respuesta que completa esta oración? A ver. Take a shower. Correct. I take a shower in the morning. Very good. Number two. My boss. Yes, porque es tercera persona. Es esta, la forma que tiene la S, ¿verdad? Number three, my co-workers meetings on Fridays. Vamos a ver. How? Okay, yes, because it's a plural, right? It's as if we were saying they. Okay, very good. Number four. The secretary usually arrives. Yes, arrives. Así, miren, arrives. Unimos el V con la S. Así, arrives. Okay? Arrives. Very good. Number five. Work. Work. Correct, because we are included. It's a plural pronoun. We never work on weekends. We hit on some meat. Okay. And then we have the correct 20 points. Okay. 20 of 20. Are we okay with this one? Is there any question about this homework?
No preguntas. Vamos. Luego sigue la videoconferencia número 2. Ok. Vimos time expressions for regular activities. Y ahí lo que teníamos que hacer era otro multiple choice. Select the correct time expression. Ahí las tenemos, ¿verdad? I take a shower. Hey, 2 times a year. Do you take a shower 2 times a year? No, right? Every minute? Never, right? That's not possible. So it is every day. Yes. That's a very funny thing. All right. Number 2, my partners have a party. My partners have a party. All right. Very good. Porque si ponemos every, ya no le ponemos li, ¿verdad? Tendría que ser every month. Ahí estaría correcto. Monthly es correcto, el solito sin every, ¿verdad? Ok. Number 3. My boss writes reports. Daily. Daily, yes, daily. Porque aquí no lleva plural, ¿verdad? Se parece a every day, pero every days, okay, daily. Number 4, I have a meeting. ¿Cuál de las tres sería? Weekly, weeks, or each weeks? No, right? Weekly. Yes. Number 5. People at work go to conferences. Yes. Thank you. Thank you. All right, then we submit 20 of 20. Yay, we did it. So let's go to the next one. We have video conference number 3. You watch the video. If you didn't, I mean, if you skipped this class, then you go watch the video and then you answer this homework, all right? And it says, instructions, fill in the blanks with how much or how many? A ver, veamos. ¿Cuál vamos a usar acá? How much or how many? Number 1. How many? How many? All right, because Park is a countable noun, all right. Number 2. How much? Yes. How much? How much time do you need? Yes, because it's uncountable in that context. A ver, number 3. How much pollution? Yes, how much pollution? Pollution. Number 4. How many? How many? Yes, we can count people. Number 5. How much? Yes, what? Money is an uncountable noun. So we submit and we have the 20 of 20. Yay! And tonight you are going to complete number 4. All right? Because we have number 4 right here. Okay? Instructions, choose the correct answer to complete negative sentences. All right? Y aquí en la discusión hay ya una actividad para que ustedes este fin de semana entren, ¿verdad? Miren, aquí está la discusión. Ok, ahí tenemos la discusión. Talk about financial information and work perks. Acá ustedes tienen que dar clic en el link, se van a hacer esa lectura. Disfruten la lectura. Cuando uno está aprendiendo otro idioma, no querramos conocer el significado o traducir el significado literal de cada palabra porque no va a tener ningún sentido. Entonces hay que buscar el vocabulario que hemos visto en clase, ¿okay? Identificarlo en esa lectura. Ver cómo se usa lo que yo ya aprendí. Y con eso van a comprender un porcentaje de la lectura, pero suficiente ese porcentaje como para realizar la actividad que se le pide. Porque aquí dice, read the article and make negative and affirmative sentences
talking about the work perks you have in your job. Ahora vamos a hablar de qué son work perks, okay? Ahora vamos a hablar, ¿qué son work perks? Have you ever listened to people saying work perks? ¿Han oído ese término alguna vez? ¿Alguien tiene alguna idea? No? No, teacher. Okay. Work perks. Uh-huh. Vaya, en sus trabajos, ustedes cuando los contratan, les dicen, vaya, mire, usted va a trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se le va a pagar 3 horas extras durante la semana. No puede pasarse de 3 horas extras en la semana. O qué sé yo, le dicen, todo el tiempo que la necesitemos se lo vamos a pagar doble. Soñando, ¿verdad? Pero más o menos por ahí va. Son beneficios y son agreement, ¿ok? Son un acuerdo de lo que la compañía me ofrece a mí, ¿ok? Y a lo que yo tengo derecho de parte de la compañía de dos maneras. By law o according to law, y los beneficios extra, ¿verdad? Que la compañía le ofrece a usted. Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser un beneficio extra? A ver. Seguro médico. Un seguro médico, exacto, previsional, ¿verdad? También otros seguros previsionales que probablemente, ¿verdad? La compañía se haga cargo de pagarle ahí sus servicios funerarios de un suyo y del beneficiario, ¿verdad? Aunque eso ya va incluido, digamos, en el seguro social, pero digamos que fuera extra, que la compañía lo hace mejor. El seguro médico privado también, ¿verdad? Como dice su compañero, ¿verdad? Con servicio de ambulancia y toda la cuestión, ¿verdad? Cabal, puede ser algo extra. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro se les ocurre? Bonus. Bonus, yes. Va, vamos a irlos poniendo aquí en inglés. Medical insurance. Ajá, medical insurance. Bonuses. En los bonuses también tenemos el aguinaldo, que el aguinaldo es un Christmas bonus, all right? Christmas bonus. Okay, Christmas bonus. A ver, ¿qué otra cosa se les ocurre? Lunch, bajo costo. Okay, lunch. Como subsidiado, ¿verdad? All right. Correcto. Ok, entonces se llama launch fee. Ok, launch fee. Oportunidad de esto. I'm sorry? Dental insurance. Yes, dental insurance. Ok, yeah. Very good. Oportunidad de estudio, teacher. Correct, Irma. And Carla, too. All right. Eso sería como time to study, right? Time to study. Y también, o sea, oportunidad de estudio incluye dos cosas. Una, que usted se lo paga, ¿verdad? Y otra, que ellos le pagan su estudio, ¿verdad? Son dos cosas un tantito diferentes. So, if they allow you to have time to study, or that's flexibility, all right? That's flexibility. Aquí le vamos a poner schedule, le vamos a poner schedule flexibility. Okay, schedule flexibility, porque usted necesita estudiar, okay? All right. Entonces, ahí en ese artículo ustedes van a encontrar algunos perks, algunos beneficios, ¿verdad? Están, recordemos, by law, que serían legally, ¿verdad? Y están los otros que son extra perks or extra benefits from the company, ¿ok? Y eso hace más atractivo ir a trabajar a algún lugar, ¿verdad? Porque le dicen a uno, va, te vamos a dar un bono si vos referís a alguien. Ah, oh, o sea, está bueno, ¿verdad? Y cosas así. Oh, all right. Uh-huh. So it's like fitting fee or something like that. Mm-hmm.
or the se llama groceries, okay? Groceries. Mm-hmm. All right. So on page number 15 in your manuals, you have a welcoming letter for a person who starts in that company that day. So we want to listen to the reading and you just read along, okay? Read along. It means lo lee mientras lo está escuchando, okay? Vamos a compartir así. ¿Ya llegaron a su página 15? Okay. Bien. A ver, can someone read the instructions? A ver, ¿quién quiere leer la instrucción? ¿Un voluntario? Me, teacher. All right, please, go ahead. Reading. Yeah, only right here. Okay. Instructions. Read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the question below. All right. Very good. Okay, este Dominic está en una conversación arriba, la vamos a hacer el día de mañana, la conversación, que en esa conversación se habla acerca de las actividades de la secretaria. What does the secretary do in your company? Okay, so let's say a secretary usually types letters, organizes meetings. What else does she do? What else do you think a secretary does in a company? Answers the phone, right? ¿Qué otra actividad hace una secretaria? Call potential client. All right. Mm-hmm. All right. Mm-hmm. Send emails? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Correct. Okay, so let's listen because this Dominic is in a new job, all right? And she is receiving a welcoming letter. Le están dando una carta de bienvenida. Escuchemos qué es lo que dice, ¿verdad? Vamos leyendo y escuchando. Ah, perdón. Vamos a hacer algo. There we go. Travers Incorporated. For a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, 2 weeks per year plus public holidays. Salary, $440,000 per month plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. All right. Ahora. A ver, ¿todos lo escucharon bien? ¿Sí? Sí. Ok, así a simple, a grosso modo, ¿qué palabras detectaron así muy bien, que ya las conocen? A ver. Welcome. All right. Uh-huh. Family. Congratulations. Mm-hmm. Please, Joe. Name. Mm-hmm. Bonus. As for client information. Manager. Vacation. Okay. Yeah.
Ahora lo vamos a volver a escuchar, pero quiero que detecten que hay un error, ¿ok? Hay un error. Por favor, pongan atención a todito. Afinen el oído lo más que puedan y hay un error en lo que dicen a lo que dice ahí. Solo es un error, ¿ok? Pero no es error porque es necesario que ustedes lo detecten, ¿ok? Vale, vamos pues. Travers Incorporated, for a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, 2 weeks per year plus public holidays. Salary, $440,000 per month plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. All right, did you notice the mistake? Did you notice? Yo solo creo que al principio. A ver, ¿qué cree? A ver, pero, bueno, pero. Dele. La idea es que ahorita vamos a definir por dónde algo que no sonó cabal como decía ahí. Vale, vamos a ver. No, solo di que hablaron, pero que no está escrito ahí. Pero no, no. ¿El que, sí, el que no estaba escrito, no recuerda qué? Después de decía Dear Employer o Beat Future. Here. Como por ahí, ajá, como que ahí creo que. No, all right. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Bueno, yo, pero ¿por dónde está el salario? Ajá, ok. ¿Alguien dijo otra cosa? Incorporation. Inc. Ah, ok, ajá. ¿Qué dice Travers Incorporated? Ok, ahí creo que es donde Jonathan y ustedes están viendo Incorporated. Este Inc. es una abreviatura de Incorporated. Ok, Incorporated. Ok. There we go. Teacher, solo una consultita. Teacher, una consultita. Al menos yo distribuyo ROS y la marca sí dice Bitter Mobile, dice Bitter Life. Entonces yo siento que donde dice For a Bitter Future es el mejor futuro. Yes, better. Better future, yes. Para un mejor futuro. Yes. All right. A ver, Yvette, usted decía algo del salario. Cuéntenos, ¿qué detectó? No sé. ¿Alguien más habló del salario? Oh, ¿quién me dijo del salario? Vanessa. Sí, yo veía que decía como los números o la cantidad, no pronunciaba lo que sigue, per month. Ah, ok, per month, per month. Ok. Bien, ya que dijimos varias cosas, yo creo que hoy sí nos vamos a ubicar. Pero en realidad lo que vamos ahora a anotar, ok, porque... ¿Cómo decimos los números? ¿Cuánto es el 100? Ayer decíamos el 100. Ajá. 100, ¿ok? 100. Entonces, todos los cientos son 100, ¿ok? 100. Ajá. ¿Y los miles cómo se dice? ¿Mil cómo thousand. Se dice? 1,000, ¿ok? Yo ya escuché el salary, ¿eh? Ajá. Ok. 4,000. All right, all right.
Bien, es necesario que estamos aprendiendo números todavía. Acordémonos de how much y how many todavía. Estamos incluyendo vocabulario, ¿ok? Va, oigámoslo la última vez y después hacemos el true or false, ¿ok? Travers Incorporated. For a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, 2 weeks per year plus public holidays. Salary, $440,000 per month plus bonus. Good luck, Mark Travers, CFO. All right. Mm-hmm. Okay. What activities that she has to do? Does she have to do? What are the activities in her role? Esta palabra que está acá, duties, significa responsabilidades. Okay, duties. Duties. También significa tareas, ¿verdad? También significa actividades, ¿ok? Key job duties, deberes, ¿ok? So, what are the activities that Dominique has to do? Have a meeting with the manager. Get in contact with customers. Mm-hmm. Answer client question about our product. Uh-huh. Take orders on the telephone and call potential clients. Correct, correct. And what are the work perks that this Travers company offer? Mm-hmm. Vacations. Vacation 2 weeks. Uh-huh. Per year. Public holidays. Yeah, public holidays. So esos son los asuetos, right? Mm-hmm. And salary. How much do they pay? How much do they pay? Month. No, no. How much do they pay? Esa es la pregunta para preguntar por el salario, ¿verdad? How much do they pay? 40,000. Listen. That's what you hear. That's what you hear, all right? But in the letter, we can read 440 dollars, all right? $440. Per month, okay? Si este puntito fuera una coma y fuera después del 44, una secretaria no gana $44,000, ¿verdad? O $4,000, ¿verdad? Entonces, eso siempre hay que estar seguros cuando preguntamos y cuánto nos van a pagar, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces acá. Read the sentences. You have to say if they are true or the sentence is false. If the sentence is false, you say the correct sentence, okay? So, number one. Dominique speaks to client in her new job. Is that true or is that false? It's true. Call potential client. All right. Mm-hmm. Okay. So we can say it is true. Okay. Vamos a ver. Number two. False. Is it false? False. Why? False. Why is it false? False. Mm-hmm. ¿Por qué es falso? Why is it false? Because
100 per week. How much does it make? Oh. 100 plus 100 plus 100 plus 100, because supposedly there are 4 weeks, right, in the month. So $400, right? Correct. Yes. Thank you. Let's say that in English. She earns. She earns. She earns $440. $440. Correct. Yes. Number okay. three. Number three. Mm-hmm. It's true. Is it true? Yeah. Can you read the sentence? The vacation 2 weeks per year. Okay, please read the sentence. Leanme la oración. Please read the sentence. Vacation 2 weeks per year plus public holidays. Okay. Let me get a yearly vacation, yes. Okay. Yes, she does. So it is true, right? Hmm. Number four. A ver, todos, pensando y participando. Vamos. Leemos la oración esta. ¿Cómo dice acá? Oh. She has to work on holidays. All right. Is it false or is it true? Oh, it's false. Oh. Why is it false? Why is it false? Why? I'm sorry, it says plus there. Why? ¿En dónde dice que esto es falso? ¿Cómo se dieron cuenta que era falso? Vacation. Porque en vacation dicen que plus public holidays. So you are not working, or she is not working on public holidays, right? Good. Mm-hmm. It's false. It's false. Entonces, vamos a hacer estas oraciones de manera negativa, ¿ok? Las que son falsas, ¿ok? Las que son falsas. ¿Cómo las vamos a hacer? A ver, acá voy a poner el cuadrito, miren, para que aquí la hagamos. Sería, number two, la vamos a poner acá en negativo, ¿ok? ¿Cómo sería en negativo? El verbo to be, le agregamos la partícula not, ¿verdad? Her salary is not. Mm-hmm. 100 per week. Okay. Very good. Ahora vamos a ver la otra que era falsa. Number four. Hagamos la negativa. She hasn't. Uh-huh. A ver, dígamelo toda la oración. A ver cómo le quedaría negativa. No sé si sería. She hasn't. No tenga pena. Usted dígamela y luego la armamos. Uh-huh. She hasn't. To work on holiday. Or not. She has not. Okay, en el tiempo presente simple, okay, tenemos dos auxiliares. Me voy a pasar para acá. Tenemos don't para decir no, okay, y tenemos doesn't. Doesn't es cuando el sujeto es he or she or it o cualquier otra tercera persona con un nombre, ¿verdad? Pero se refiere a tercera persona. A ver, el don't es para cuando es I, you, we, and they. ¿Cómo se arma la oración negativa? Se busca el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal acá? Has to. Has to work. ¿Es that correct? Has to work sería toda la acción, ¿verdad? Toda la actividad. Sí. Ese has to ya de por sí es un auxiliar, ¿ok? Ese es un auxiliar. Pero no puedo
poner hasn't, porque entonces cambia el sentido y ya es otra conjugación muy diferente. Entonces, armemos la oración utilizando el auxiliar correcto. Sería, she doesn't. Ahora viene el truco. El truco es que el verbo no va a cambiar su forma base porque ya doesn't, ya lo hizo tercera persona. Entonces, vamos a decir, she doesn't have to work. Okay? She doesn't have to work on holidays. Correct? She doesn't have to work on holidays. Aquí estamos diciendo, ella no tiene que trabajar en los asuetos, ¿verdad? ¿Ok? Bien, vamos a ver esto ya más detenidamente, ¿ok? Un poquito más detenidamente. Vale, vamos a hacer nada más la lectura. A ver, un voluntario, alguien que quiera leer la carta, vamos. Teacher, ¿puedo ser yo? Sí, claro que sí. A ver. Vaya. Travis E and N. For a dear future, dear employer, welcome to Travel ENC. Congratulations, you are now part of the Travel family. Here is some information about your new job. Please read in the celebrity. Carefully. ¿Cómo sería? Carefully. 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 How do you say carefully, teacher? No, no. Carefully es cuidadosamente. Ahí dice, please read it carefully. All right. Please read it carefully. Now, Glendy Dominguez Sanchez, your little junior sales manager. Can you do tight duties? No sé si estoy pronunciando Kate. No, Kate? Este es key. Key. Key, key, Joe, body. Duties. Duties. Mm-hmm. All right. How amazing was your manager every week? With in contact, why question? With answer customers. Question. When in com, why consumer, perdón. Mm-hmm. Answer client question about our products. Taste order on the telephone, call potential client, vacation to with peer year mass. Plus, este es el signo de la adición, ¿verdad? Sería, nosotros decimos más, pero en English es plus. Plus, public holidays. Eso. Flight. Flight. Sería, salary is 440. For peer mom, com, serían com, o ¿cómo fue que me dijo? ¿Era más? Plus. Plus bonus. Plus, ajá. Yes. Mm-hmm. Plus bonus. Ajá. Good luck, Market Travel CFO. Okay, thank you very much. Okay. I like when you make your effort, okay? I love when you as a student make your effort. Ahora, voy a poner el audio una última vez, okay? Y ustedes lo van a ir diciendo en, así con su micrófono apagado, pero quiero ver su, sus labios moverse. Vamos. Travers Incorporated, for a better future, dear employee, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please, read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title,
Junior sales manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations. 2 weeks per year plus public holidays. Salary. $440,000 per month plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. All right. A ver, cuéntenme, ¿cómo fue su experiencia tratando de leerlo a la misma velocidad? ¿Cómo les fue? Cuéntenme, por favor. Mal, teacher. ¿Por qué? Cuéntenme, cuéntenme. Va muy rápido. Sí. Ok. Esa es una velocidad normal. Ajá. Se confunde. Yo, en mi punto de vista, teacher, como nosotros tratamos de pronunciar bien exactamente como está escrito. Y ellos, por ser como nativos, ellos unen las palabras, algunas palabras que ellos saben, por lo menos hay unas que sí las unen bien rápido y nosotros tratamos de pronunciar tal cual está escrito. Exacto, exacto. Pero una de las cosas y un tip que yo les puedo dar para eso es que tengan presente que cuando hablamos, incluso nosotros, ¿verdad?, que tenemos el español nativo, cuando hablamos unimos palabras. No sé si se han fijado, ¿verdad? Unimos palabras y también confundimos a los que no saben inglés, ¿verdad? Aquí nos las desquitamos nosotros. Pero el tip que les quiero dar es que tengan presente que hay link words, ¿ok? O linking words. Quiere decir que la letra S solo se pronuncia una vez y termina y empieza, ¿verdad? Así como nosotros que metemos la J, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes también acá tenemos que tener ese pensamiento abierto, ¿verdad? Ok. Pero hasta este momento, ¿se ha comprendido el vocabulario que está? ¿O hay alguna pregunta? Sí, se entiende. Ok, perfect, perfect. Vamos a pasar a otra actividad, ¿ok? Porque lo que queremos es aprender a hacer oraciones negativas y positivas, ¿verdad? Utilizando don't and doesn't. Pero primero, quizás... eso lo vamos a dejar al final para divertirnos un poquito. Mira, pero ahorita quizás sería esto. Voy a poner acá. Este slide solo para darnos una pequeña idea. ¿Ok? Ok. Acá tenemos algunas actividades, ¿verdad? Wake up early every day, get up at 4 a.m., prepare breakfast, maybe just milk and cereal, okay? Take the bus, get to work on time, boot up my computer, prepare documents, make bank transfers, call clients, send quotations or quotes and catalogs, have lunch at noon, go back to work, assist customers, write reports and balances, leave work, and get home, okay? De estas que están acá, ¿cuáles ustedes así no la tienen presente y necesitan ayuda? A ver, de las que están acá, ¿alguna pregunta? Teacher, eso es casi todo lo que yo hago. Yo soy gestora de venta. Ok, so it's your daily routine. Casi siempre envío lo que son send quotes and catalogs. Ok. Thank you. Ok, nice. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir a practicar rapidito, solo que ya van a ser las 9, entonces voy a tomar de una vez la asistencia, pero voy a dar la indicación. Ok. La indicación es que nos vamos a ir al breakout room solamente 5 minutos, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un listado de 10 actividades. 10 actividades que hacemos.
en nuestro diario, ¿verdad? En nuestro día a día. So, our daily routine, 10 activities, 10 activities, all right. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner las 10 actividades que sí hacemos. Quiere decir, como ya aprendimos a hacer las afirmativas, va a ser más fácil. Ahora, en negativo, vamos a hacer 2 actividades que no hacemos todos los días, ¿ok? 2 actividades que no hacemos todos los días. Nos vamos a ir al breakout room para que en esos 5 minutitos usted platique con su compañero, ¿verdad? Y lo hagan ahí juntos. No es que van a hacer las mismas actividades porque cada uno hace las suyas, ¿verdad? Pero ahí ustedes se ayudan el uno al otro. Vale. Voy a pasar la lista. I will call the roll, so please everybody get ready. Turn your cameras on. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino. Ok, Irma, no problem. Present. Ok. Uh-huh. Yvette, ¿verdad? Javier Ernesto Valle Córdoba. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Ok. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Ok. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Present. Present, teacher, okay. Perdón, no podía contestar. Ok, Silvia, Silvia, right? All right. Wendy Abigail Ángel Salas. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. All right. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Ok. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok. Bien. Vamos a ir entonces a escribir 10 actividades, 10 activities that we do every day in our jobs. En el trabajo, ¿verdad? En el trabajo. Ahora, en su día a día, sí es, en su día a día. Ahora, 2 cosas que no hacen, ¿ok? Que no es parte de sus actividades o sus responsabilidades. Your duties. They are not part of your responsibilities. ¿Ok? Bien, vamos entonces.
Please, everybody, join your rooms. Javier, please join your room. Marco, please join your room. Marco. Hello, teacher. Hello, Silvia. Como me cambié del teléfono a la computer, ajá, me sacó de la clase. Oh, okay. Y me tocaba con Carla María, decía ahí. Y Carla María creo que también no está. Salió también. Se salió, ¿verdad? Me imaginé. Es que me quedó la cámara, no sé si será. Mejor voy a recibir la clase por el teléfono, porque la cámara de la computadora siempre me pasa algo. Oh, va, entonces la voy a pasar a la sala 3, ¿ok? Ajá. Room 3, aunque ella ya no está Carla, vamos a esperar que ingrese nuevamente. Ok. Ok, here it is, Marco. Ajá. Ah, ok. Vale, Marco, hágame un favor, tiene que ir al correo, vaya al correo y busque en donde tenga, quiero ver, no, empecemos por esto, mire, ahí donde dice cursos arriba, ahí está su nombre, haga clic ahí en ese menú, y dele salir. Cerrar sesión. Vale, ahora dele ingresar. Okay. Va. Entonces hay que revisar en el correo si ha recibido algún correo de parte de la misma plataforma o relacionado a la plataforma. Ya revisé y no tengo, Ticha. ¿No tiene ninguno? No, no tengo, ya revisé. Ok. Entonces yo desde ayer estoy, va de insistir, pero no me han respondido nada. Y okay, me voy a quedar a cero ahora con toda la evaluación. Y, se me fue a mi lado. Ups. Mire, Marco, sí, realmente ahorita usted quedaría sin calificación en las tareas, ¿verdad? Hay un detalle.
que la unidad la vamos a finalizar el día lunes. Esa es la ventaja, digamos, porque cada vez que finalizamos unidad, viene la auditoría también. Entonces, cada viernes debe estar subido todo, ¿verdad? Hasta donde vamos. Pero la ventaja en este caso suyo, ¿ok? Que ha tenido, hemos tenido esta dificultad, ¿verdad? Otra vez, ¿qué pasó aquí? Perdóneme, perdóneme, Marco. Estoy con... Pues. Usted lo puede terminar el lunes, Marco, ¿ok? Mientras, sí. Entre hoy y mañana seguramente se le va a solucionar. Voy a poner ahorita el mensaje bueno, también. Es que como se llama, a mí me gusta ir siempre bien al día y yo me siento bien atrasado ya con eso, teacher. Sí, y en otro dispositivo ya entró. No, solamente en la computadora nada más, pero no me había presentado problema. Ok. ¿Sabe qué? Aquí en el chat también usted puede etiquetar. Aquí tenemos a los asistentes de Tech Support. Ahí está Paola y está Luis. Usted puede etiquetarlo directamente el mensaje que le revise en la plataforma. Yo voy a enviar uno ahorita, ¿ok? A ver, vamos a poner acá. Yo creo que le escribí a Paola, no estoy seguro. Pero ayer, ajá. Y como ellos a veces a los 2-3 días responden, entonces es la tardanza también. Ok. García es su apellido, ¿verdad, Marco? Sí, García. Vale. Hay dos cosas. A veces... Y ya revisó en el spam y todo, ¿verdad? Marco, revisó en el spam. Yo revisé, pero revisé rápido. Voy a revisar de nuevo. Uh-huh. Y si no le pone buscar en el buscador de ahí del correo. Y aquí nos quedó Paola y después le vamos a... Ok. Igual ya le voy a poner esto. Ok. Porque fíjese que sí se tiene que enrolar, o sea, se tiene que activar por medio del correo. Ya le voy a decir cómo es el... Hello, Javier. Hello, Wendy. Hello, Guillermo. ¿Ya terminaron la actividad ustedes? Hello, teacher. Mire, yo aún en camino, por eso no había logrado conectarme. Oh, entonces, porque voy pasando por lugares donde casi no tengo internet. Okay. Pero por eso me he conectado hasta ahorita. Ah, bueno, está teacher, bien. Teacher, yo no me di ningún grupo. No entró. Solo como no, pero solo yo estaba. Por eso me volví a salir, volví a entrar. Es que hubieron varios que cuando pasamos a los grupos quedaron fuera. Sí, Marco no entró, ¿verdad? Ok, Guillermo. Pero hizo las actividades, las oraciones. Sí, yo las hice. Ok. Ya estamos bien ahí. Ahorita cierro a todos para que se vengan para acá. No, teacher, no tengo nada en spam.
Okay. Oh, bueno. ¿Sabe qué? Busque en el search, Marco. En el search ponga así, have been enrolled. Así, have been enrolled. Ponga en el buscador del correo así, tal vez le aparezca alguno que haya caído en otro lado o que ahorita que usted ponga eso se haga visible por A o B. Ahí en el chat se lo escribí. Bueno, ahorita. Okay. Okay, everyone. We are going to ask this question, all right? Solamente le vamos a hacer esa pregunta a algunos, no lo vamos a hacer para todos, okay? Y los demás poniendo atención, okay? Ok, entonces la pregunta sería, what do you do in your company? What do you do in your company? Ok, vamos a ver, what do you do in your company? What do you do in your company? Esa es la pregunta. Vamos a escuchar a algunos de ustedes respondiendo esas actividades que escribieron ahorita, ok? Vamos, what do you do in your company, Grisel? Griselda. You are muted. A ver, prepárenlas ahí, Griselda, vamos. Ah, ya está lista, vamos, vamos. Ok. ¿Cuál fue la pregunta, teacher, perdón? What do you do in your company? My company is... No, no, UPS. I work company in UPS. UPS... ¿Tengo que decir las actividades? Yes. Ah, ok. Permítame. In the morning, I prepare my breakfast. I check my email. Contact client. Update reports. I notify process como programa entregas, teacher. Okay, I schedule deliveries. I schedule deliveries. Schedule deliveries. Deliveries. Okay. Esas serían las actividades. All right. Ahora. What are two activities you don't do? Uh,
Ahí sí me quedé corta, teacher. Ok, ok. Vamos a ver. Y ve. Un ejemplo. I don't sleep at work. Yeah. Ah. Ajá. Okay. Vamos a ver. Y ve. What activities do you do in your company? Okay. I get up at 5 a.m. I take a shower. I make my breakfast. I'm going to work. I take the bus. Check mails. I have lunch at noon. Make reports. I go to home. I receive English class. And negative. Mm-hmm. I don't get my salary every day. And I don't drink coffee every day. All right. Very good. Mm-hmm. Bye. Ahora, thank you, Ivette. Ahora ubiquémonos. La pregunta es, what do you do in your company? Okay. What do you do in your company? Esa es la pregunta, okay? What do you do in your company? Las actividades en la compañía, ¿verdad? Okay. Bye. Vamos a ver. What do you do in your company, Javier? Open your microphone, Javier, and answer. What do you do in your company? Okay. Let's look at Catherine. Catherine, what do you do in your company? I review and update reports. I print a sticker the box. Okay. And what are two activities that you don't do in your job? I don't get my salary every day. Okay. Mm-hmm. I don't drink coffee every day. Okay. At work. Okay. Okay. Very good. Very good. Vamos a ver, Romeo. What do you do in your company? I open the store. I drink coffee. I write report. Call client. Prepare document. Check email. Go back to work at 8 a.m. Go back home. Go back home. Ajá, se va de regreso a la casa, ¿verdad? Yeah. Ok, si me dice go back to work, usted regresa a trabajar a las 8. Ok, entonces sería go back home. Home. La negativa es no la. Ok. Porque sí duermo. Ok. Vamos a ver. What things you don't do in your job? A ver, todos escribiendo en el chat ahorita dos actividades que usted no hace en el trabajo. ¿Cómo hacemos esa oración? I don't use my cell phone, for example. Okay. I don't use my cell phone. Okay. I don't call clients. Very good, Jorge. Guillermo, I don't
check, or I don't make. Vamos a ver, Erika, I don't play in the company. All right, good. Mm-hmm. You don't play video games, right? I don't drink beer. Oh, yeah, of course you don't. You shouldn't, right? I don't make bank transfers. Good. I don't do the cleaning up. All right, very good. Mm-hmm. I don't take, it says breakfast, all right. I don't listen to music. I don't eat during working hours. Very good, very good. I don't go to meeting, to meetings or to, okay, it's okay, to meeting. I don't give consultations, all right. I don't watch TV, good. I don't play football. I don't have recess. Oh, sorry for you, Suleiman. I'm really sorry. Yeah. I don't work on Sunday. Okay. I don't work on Sunday. Very good. I don't check employees. Good. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ahora, digamos, nada más. For example, Jonathan doesn't play football, okay? Jonathan doesn't play football. A ver, vamos a ver. Santos doesn't work on Saturday or on Sunday, I'm sorry. It says, Irma doesn't check employees, okay? Vemos, cambiamos ese don't, pero el verbo siempre sigue igual, okay? Cambiamos a doesn't y el verbo regresa a la forma base. Ok, ya no le vamos a agregar S ni ES, sino que el doesn't ya lo hizo tercera persona. Ajá. Ok, I don't sleep. Very good. Uh-huh. Entonces, Jonathan doesn't sleep. All right. I don't watch Cartoon Network. All right, Silvia. Teacher, sorry. I don't watch Cartoon Network. All right. Good, good. Okay. Nice. Bien, ahorita ya tenemos la idea de cómo es el negativo. Okay, regresemos entonces un poquito. Nos vamos a ir al hablar de las work perks. Okay. Vamos a hablar de la, de la información financiera de nosotros, ¿verdad? Personal. Vamos a hablar de money, 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 right? Okay. Let me go there. ¿Se recuerdan de las preguntas que teníamos ahí en la página? It was 14, page 14, in our manuals, remember? Teníamos por ahí la pregunta, how much? How much is it? Remember? Okay, vamos a ir entonces a ver esa pregunta en especial. How much is it? How much is it? Ahí es cuando nosotros estamos preguntando el precio, ¿verdad? Teacher, so, uh-huh. Una consulta es, how much it is or how much isn't? ¿Cómo se pronuncia ahí? Porque el it es el que me confunde un poco. Creo que no le comprendo. Déjeme ver si comprendo lo que me dice. Necesito su pronunciación. Ajá. De ok. Eso. La pregunta siempre, ajá, va a ser el verbo to be antes del it. Entonces, how much is it? Perfecto. How much is it? How much is it? Okay. How much is it? Ahora, usted me dice del isn't, eso es cuando ya estamos contestando en una manera negativa. Le ponemos is not y se contracta como isn't. Pero en la pregunta no metemos así, okay? En la,
Ok, entonces la pregunta es, how much is it? ¿Cómo leemos esta cantidad? Vamos a ver. It's $1.50. All right. It's $1.50. Aquí estamos preguntando cuánto cuesta, cuánto vale. O también la podemos usar esta pregunta para que cuánto es el total, ¿verdad? De lo que voy a pagar. Okay. How much is it? It's $1.50. Vamos a ver. La siguiente. How much is this computer? How much is this computer? Singular. Only one computer, right? It's $700. Okay. $700. Cuando vamos a contestar estas preguntas, decimos the currency. Currency es la moneda, ¿verdad? Que estamos usando para, o el dinero de ese país. En este caso, dollars. Okay. How much is that jacket? How much is that jacket? It's $95.99. Okay, $95.99. Okay, vamos a ver, me ayuda. A ver, sería Zuleima y Jonathan Gómez. La primera pregunta y la primera respuesta. Vamos a ver. How much is it? It's in... ¿Cómo dijo la que se pronunciaba en número? Va, digámoslo juntos. It's $1. $1. And 50 cents. And 50 cents. Yes. Va, digámoslo otra vez. Pregúntele otra vez, Zuleima. Okay. How much is it? It's $1.50. Good. Now, the yellow conversation. Let's look at Carla Maria and Santos. Okay, vamos. How much in this computer? How much is this computer? How much is that computer? Okay, bye. Ahora cerremos todos los ojos y lo decimos. How much is this computer? How much is this computer? Ah, fue más fácil sin leerlo, ¿verdad? Al leerlo nos quedamos. Vaya, sin leerlo, vamos. How much is this computer? How much is this computer? Excellent. Vaya, repítala, Carla. How much is this computer? Good. Santos. It's $700. Dollar. Very good. Dollars. Acuérdese que son bastantes dólares, entonces es en plural. Dollars. Aquí es un dólar, pero aquí son $700. Tiene que pronunciar esa S, ¿bien? Vamos a ver. It's $700. It's $700. All right. Vamos con la número, por la siguiente. A ver, sería Erika y Jorge. How much is that jacket? It is $45.99. Very good, very good. Pero yo le oí como 45 aquí. Yes, 95, correct. Vaya, miren, así es para preguntar por un objeto o por una cosa, ¿verdad? Por eso ponemos acá singular. ¿Qué usamos? Is, miren, is. Ahora vamos a ver cómo hacemos para cuando son varias cosas que queremos preguntar el precio, ¿ok? Y la tenemos acá. Entonces, digamos que son varias cosas que estamos preguntando el precio, ¿verdad? How much are these? How much are these?
They are $12.90 each. Hmm. ¿Cuánto valen estos? ¿Verdad? Estos. ¿A cómo son estos? ¿Verdad? Entonces sería la respuesta. Ah, son a $12.90 cada uno. ¿Okay? Este each quiere decir cada uno cuando va aquí en esto, ¿verdad? Puede ser each one o puede ser each, ¿ok? Vamos a la siguiente. Dice, how much are those shoes? How much are those shoes? They are, or they are, $110. $110. Ok, vamos a la siguiente. Beautiful sunglasses. How much are they? Beautiful sunglasses. How much are they? They are $50. They are $50. Ok. ¿Qué es lo que usamos acá? Ya no usamos it's, miren. Ya no, miren, aquí ya no usamos is. Porque preguntamos en plural. Ok, en plural. Vamos a ver. Los zapatos preguntamos en plural porque no compramos solo uno, ¿verdad? No compramos solo un zapato, nos venden el par, ¿verdad? Los lentes decíamos que siempre va a ser un nombre en plural. Ese siempre lo vamos a preguntar en plural. Vaya, la primera conversación. ¿Sí? ¿Me puede poner la pantalla anterior? ¿Sí? ¿De singular? Porfa, gracias, gracias. Okay. This moment. Thank you. Okay. All right, guys. So let's listen to Griselda and Romeo, the first one. Yes, teacher. ¿Cuál era la opción? La primera. Uh-huh. How much are these? El 12, si no, no puedo. 12.98. Okay, $12.90 each. $20.90 each. Ok, si me dice 9 cents, solo son 9 centavos. Tiene que ser 90. Uh-huh. 90, ¿verdad? 90. All right, let's listen to. A ver, se me han ido algunos. Han apagado su cámara. Vamos a preguntarle a los que tienen su cámara encendida. Vamos. Silvia, Estela y Katherine. Yellow. Okay. How much are two shoes? Shoes. Shoes. How much are two shoes? They're $110. All right, very good. A ver, Yvette y Jonathan Calles. Okay, how much? Greenberg. Sí. Beautiful sunglasses, how much are they? They're 50. $50. Ok. Vaya. ¿Qué es lo que necesitamos para poder decir los precios? ¿Qué tenemos que practicar? A ver, a ver. ¿Plural o singular? Numbers. Yes. Numbers, plural and singular. Numbers. Ok. Let's say the numbers from 1 to 10. 1, 2, 3, 4. Everybody, please. 5. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, to 10, just to 10. 10. Yes, just to 10. All right.
Vaya, tenemos 11 y tenemos 12. Esos son dos números totalmente diferentes. 11 y 12, 11, 12. 11, 12. 11, 12. 11, 12. 11, 12. Yes. 12. Ahora, del 13 al 19, voy a volverme a poner acá para... A ver. Ok, va. De 13. ¿Qué vamos a poner? Al 19. A ver. Voy a poner así. Son los números que conocemos como teens. Ok. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma terminación. Miren. 13. Miren. Uh-huh. ¿Cuál seguiría ahí? 14. Uh-huh. ¿Cuál sigue? 19, 20, 19, 20, 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 20
Merece. Momentito, ¿qué? Okay. All right, Irving. Bien, ahí está el link. Listen and check. Scroll down and play. Play the audio. Listen and check. Teacher, le doy play y no se escucha nada. Póngale refrescar. Póngale, yo tampoco, no puedo entrar. Póngale actualizar. Ahorita ni nada. ¿Los demás sí pudieron? Sí, teacher, yo ya entré. Yo también. 2280. Es cuestión con su device. Búsquenle la manera de. Ok, ok. Thank you. Ok. Teacher, una pregunta, ¿a dónde nos íbamos a ir para ver el enlace? Permítame, No puedo abrirlo yo, teacher. Perdón, ¿quién me preguntó primero? Perdón, perdón. Santos. Vale, ahí abre usted el chat de Zoom y ahí está el link. Haga clic en ese link. Espera que cargue esa página y le da play en el audio. Es una línea gris así y ahí le da play. Va a ir marcando cada opción que usted escucha. Guillermo, ¿me decía también algo? Yo no pude entrar, teacher, creo que se me ha trabado mi compu. Sí, probablemente es que esté trabada su compu. Sí, hay muchas ventanas abiertas. Hola, teacher, sí, tengo lenta la compu ahorita y no me abre el link. Ok, ya lo vamos a hacer de todas maneras. Sí, no puedo. Aquí entré en uno, pero no. ¿Y están con un solo device o alguien, o Guillermo, está en computadora o está en celular? No, en computadora, teacher.
Okay. ¿Y tiene acceso a su celular por ahí? Yes. Vale, lo vamos a mandar aquí, tal vez lo agarra este. Este. No, no. Al grupo de WhatsApp. Ajá. Sí, voy a abrir el minuto. ¿Alguien me puede hacer favor de pasarlo al WhatsApp? No me deja a mí ahorita. No puedo abrir mi WhatsApp. Está congelado también. También. Uh-huh. Las redes están fallando. La red, sí. Porque nunca me había pasado a mí hasta ahora. Uh-huh. Si alguien lo puede pasar para que pueda hacer el ejercicio, puedan hacerlo los demás que no lo pueden hacer desde Zoom. Thank you. Lo pasar. Ok, thank you very much. Thank you. Thank you, Grisel. Claro. Ajá. Ok, ahí en el de WhatsApp, para hacerlo ahí en el teléfono. ¿Quién ya terminó? Yo sí pude, teacher, solo que no hay la opción, porque en el módulo anterior, cuando terminábamos, podíamos ver como la puntuación, ¿verdad? Eso sí no lo... Ah, como no, sí se la da también. Uh-huh. Y por favor, si pueden, el screenshot y enviármela, para que quede constancia que estamos trabajando. Ok. Esta está abajo. Me lo voy a decir. ¿Dónde dice? Permítame. Cherry, vamos a escucharte el audio del link. Sí, sí, sí. Ahí le da usted play okay. Al audio. Ok. Solo da un comentario. Ya hoy sí, me van diciendo, levante la mano el que va terminando para saber cuando ya vayan terminando todos. Ya, teacher. All right. Ya, teacher. Ya, teacher. Ok. Thank you. A ver, ¿cómo les fue con escucharlo? Comentarios. Es que yo como tengo Bluetooth y cuando hablaban los compañeros no alcanzaba a escuchar bien la cifra. Entonces acababa. Sí. Igual me bloqueaba. Oh, sorry. All right. Creo que eso nos pasó a todos. ¿Verdad que sí? Entonces lo hacen más tardecito. No tengan pena, ustedes lo pueden hacer más tardecito. Ahorita les voy a hacer un dictado. Vamos a ver, vamos con un dictado. Escríbanlo en un papelito los números que voy a decir, ¿ok? Numbers that I'm going to say. Uh-huh. ¿Ya? Ok. One second. Uh-huh. $10.50. Go. $10.50. Number two.
¿Puede repetir la primera? $10.50. Right. Thank you. Mm-hmm. $21.10. $21.10. Number two, $21.10. Okay. Okay. $14.40. Hello, $14. Wendy? Wendy? Hello, teacher. Ajá, uh-huh, tell me. You finished. Sí, sí, sí. Perdón, right. Que ya no es la mano. Okay, okay. Okay, then. Number three, $14.40. And 40 cents. $50.15. $50.15. And the last one, ya vamos con la última. Number five. Number five. $75.15. $75.15. Okay. All right. A ver, what was the first one? I'm sorry? La última, repite. A ver. Me quedé en el kitchen. Ajá, okay. ¿En cuál se quedaron? 75. La última. La cuatro. Okay. ¿Cuántos eran? Solo eran cinco. La vuelve a repetir todas. Got you guys. Okay, vamos. No, solo voy a decir una vez cada uno, okay? Only once each. Number one. Okay. Number one. $10.50. Number two. $21.10. Number three. $14.40. Number four, $50.15. $60.15. Number five, $75.15. All right, bye. Ahorita ya no preguntamos y las empezamos a decir. A ver, ¿quién agarró la primera? Vamos a ver. How much is it? A ver, number one. 10.50. 10.50. No, 10.50. Say it in English. Say it in English. Ajá, ajá. Sería. $10.50. Yes. Mm-hmm. $10. Look. $10. Uh-huh. 60 cents. Uh-huh. Vamos a ver. 21. Ajá. Uh-huh. La número uno era así. $21.10. 10 cents. Okay. Number two. Ajá. Uh-huh. Again. $21.10. Very good. Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Okay. Number three. 40 cents. Escríbanmelo en el chat. A ver. No, Jorge. Volvamos otra vez. A ver, a ver. Yes, Suleyma. Yes, Vanessa. Mm-hmm. 14.
$14 and 40 cents. 14 and 40. Okay, there you are. Number four. Number four. $60. A ver, sin miedo, sin miedo. A ver, digamos, digamos. $50. 50 cents. Yes, $50 and 15 cents. Mm-hmm. A ver, ¿cómo sería en el chat, pongamos? Yes. No. Yes, Suleyma. Mm-hmm. Yes, Guillermo. Yes, Griselda. Okay, number five. What was number five? How much is it? 75 15 cents. Okay, $75 and 15 cents. Mm-hmm. And 15 cents. No, Guillermo. 25. Okay. No, Silvia. No, no es, no es 70-60. Solo una tuve buena, tía. Vale, pero ahí vamos, ya vamos agarrando, ¿verdad? Vamos agarrando. Ahora ya ven por qué es importante, si no nos van a bajar con el precio, ¿verdad? O nos lo bajamos nosotros. Okay, guys. It's only 2 minutes to 10. It's only 2 minutes to 10. We were supposed to do a conversation and we are going to start with that tomorrow, okay? Mañana vamos a comenzar con la... Mañana no, yo solita voy a venir. El lunes, on Monday, all right? Vamos a comenzar con la conversación que tenemos de work perks para ver cómo usar how much and how many, talking about our own benefits from our jobs, okay? Vamos a hablar de los beneficios de nuestra compañía. Ustedes van allá a la discusión, platican, me hacen las oraciones, platicándome de work perks and benefits that you receive in your jobs, okay? Lean primero el artículo, desen gusto leyendo, adquieran vocabulario, ¿ok? Y las tareas hasta la número 4. Voy a pasarle por este lado el link. Vamos a ver si lo puedo pasar acá. El link que está en la... en la plataforma, este, Marco, y para los que no han podido entrar a la plataforma, les voy a pasar por acá el link, ¿ok? Para que no dejen de leer y hacer la actividad, ¿verdad? Y ya después, ya cuando esté, ya puedan entrar a la plataforma, ya solo lo ponen. Okay. Ahí está, miren Marco, ahí lo mandé por el WhatsApp. Okay. Bien, everybody please get ready. I'm going to call the roll, so everybody turn your cameras on and when you hear your name, you say present, all right? So, la session one-on-one tonight is for number four in the list. Number four in the list is Griselda. Hoy es su día de quedarse, Griselda. ¿Le gustaría quedarse hoy para hacer preguntas? Si tiene preguntas, dudas. Yes, teacher. Ok. Edwin Salvador Hernández Márquez. Eric Gerardo Rosa López. Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Okay. Okay. Guillermo Antonio Hernández Coto. Present, teacher. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta.
Present, teacher. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Oh, I remember. I remember. I'm sorry, Irma. Don't worry. Use the chat. Don't worry. Irving Francisco Peraza. Yeah, he was present too. Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto López Orellana. Present, teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present, teacher. Carla Yamilet Rubio García. Catherine Brigitte Meléndez. Present, teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Silvia Estela Molina de Arias. Present, teacher. Vanessa Victoria Reyes Menjívar. Present, teacher. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Present, teacher. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. So there we are. Remember, do your homework and see you Monday. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Have a very good night and a very good weekend. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Se fue Griselda. Jonathan.